Hola, bienvenido a aprendeatocarlaguitarra.com. En este vídeo nos introduciremos en el mundo del Gypsy Jazz. Para ello utilizaremos el estándar All of Me. El Gypsy Jazz es un estilo muy divertido de tocar para los guitarristas. Os lo recomiendo encarecidamente, entre otras cosas porque es a la vez un gran ejercicio de ritmo. Y en la música, para aquellos que no lo sepan, lo más importante siempre, siempre es el ritmo. La principal finalidad de este vídeo es estudiar y aprender la parte rítmica básica del Gypsy Jazz. El Gypsy Jazz, como cualquier otro estilo musical, tiene tanto ritmo como melodía, es decir, ciertos acordes típicos, ciertas escalas típicas. En esta ocasión lo que veremos es la parte rítmica, de la manera más básica, pero sobre todo la parte rítmica. Por ello, antes de tocar los acordes, antes de revisar la canción en sí, veremos unos cuantos consejos sobre el acompañamiento del Gypsy Jazz. La manera más básica de tocar este estilo es tocando a negras, es decir, tenemos el típico compás 4-4 en el que cada compás tenemos cuatro tiempos y lo que tocaremos es esos cuatro tiempos una y otra vez. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En principio no tocaremos de momento nada más. Esos cuatro tiempos, todos y cada uno de ellos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sin parar. Lo que tenemos que empezar a hacer, lo importante es acentuar bien el tiempo 2 y 4. Es decir, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Cómo acentuamos el 2 y el 4? La parte evidente es que tocamos, rasgamos un poquito más fuerte. Pero el tiempo 1 y 3, dependiendo de la velocidad de la canción, hay veces que acentuamos más o menos cuerdas. Si fuera una canción un poquito lenta, podríamos tocar todas las cuerdas siempre, en los cuatro tiempos. Haríamos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aquí estoy tocando más o menos todas las cuerdas. En el tiempo 2 y 4, evidentemente, todas las cuerdas, porque hay rasgo con un poquito más de fuerza, un poquito más de intensidad. En los tiempos 1 y 3, puedo rasgar todas las cuerdas o al menos la parte más grave. Esto, pues dependerá, en mi opinión, especialmente de la velocidad de la pieza. Tomaremos como ejemplo un La menor séptima. Este acorde se toca con los trastes 5 de las cuerdas 6, 4, 3 y 2. Yo utilizo esta digitación, tercer dedo, para hacer una pequeña cejilla en las cuerdas 4, 3 y 2. Y el segundo dedo para la sexta cuerda, la tónica. La forma básica que estábamos comentando de acentuar o de llevar el ritmo en el Gypsy Jazz. Toco los cuatro tiempos. Pero necesito acentuar los tiempos 2 y 4. Para eso tenemos dos recursos. Uno, ponerle un poquito más de fuerza, un poquito más de intensidad a esos dos tiempos. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. El otro recurso, que es el que le acaba de dar mucha importancia a los tiempos 2 y 4, es hacer un staccato. Es decir, cuando tocamos el tiempo 2 y 4, enseguida cortamos el sonido, silenciamos. Para esto lo único que tenemos que hacer es, después de tocar, dejar de hacer fuerza en esas cuerdas. Soltamos, pero sin dejar de tener contacto con las cuerdas. No queremos que se quede al aire porque si no habrá algún tipo de sonido. Simplemente dejamos de hacer fuerza lo suficiente para que no puedan vibrar las cuerdas. Si esto lo aplicamos a los tiempos 1, perdón, 2 y 4, tenemos 1, 2, 3, 4. Ahora ya le estamos dando mucha importancia a esos dos tiempos, el 2 y el 4. La cuestión es, en el 1 y el 3, ¿cuántas cuerdas tocamos? Esto, en mi opinión, como ya he comentado, depende de la velocidad de la canción. Si la velocidad no es muy alta, podemos tocar todas las cuerdas sin un problema. Añado otro acorde.
Pero si la canción es un poquito más rápida, es muy habitual apoyarnos un poquito en las cuerdas graves y en el tiempo 2 y 4 tocar todas las cuerdas. Algo parecido a esto. 1, 2, 1, 2, 3, sí. Y aquí toco la sexta cuerda más o menos y el resto del acorde. Por tanto, ya lo veréis, que si tocamos muy rápido, si la canción es un poquito rápida, tocar siempre todas las cuerdas, aparte de que cansa más, es difícil controlar la dinámica y la fuerza con la que estamos acentuando cada tiempo. Por tanto, a medida que se hace más rápida la canción, seguramente es mucho más cómodo y suena un poquito más, tenemos más control sobre el sonido, si acentuamos las cuerdas graves, una, dos, tres cuerdas, y en los tiempos 2 y 4 ya todas las cuerdas, ahí ya arrasamos con todo. Vamos a añadir un pequeño adorno para que nuestro acompañamiento, aunque sea básico, no sea tan monótono. Hasta ahora hemos hablado de tocar simplemente las negras. Es decir, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aquí ya se me ha escapado un poquito el adorno que quiero presentar, que es una corchea, o mejor dicho, la segunda corchea de algún tiempo. Corcheas. Voy a tocar, por ejemplo, en el 4 y medio. Es decir, tengo 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y... Este y sería el 4 y medio, es decir, la segunda mitad del tiempo 4. 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y 1. Este adorno es muy habitual en los cambios de acorde, no siempre que cambiamos de acorde, esto bueno, en el fondo es personal, en los cambios de acorde importantes, cambios de sección, después de cuatro compases, es decir, en algún momento en el que queramos enfatizar mucho ese cambio de acorde o ese cambio de sección, se utiliza mucho este recurso. Si estamos tocando totalmente planos, digamos, es decir, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Esto os lo recomiendo que vayáis practicándolo entre cambios de acordes que sintáis que tienen bastante fuerza. Ahora vamos a dar un repaso al All of Me y e iremos comentando dónde podemos meter estas cositas. Los acordes del All of Me. Tenemos Do Max 7, Mi dominante. Este Mi dominante, este Mi séptima, lo podéis hacer de esta manera. A mí me gusta mucho esta forma de Do, especialmente cuando luego... Dependiendo de dónde va luego este dominante. En la quinta cuerda, los dominantes tienden a resolver aquí en la sexta cuerda. Este Mi 7 quiere resolver en un La. Y a mí me gusta mucho esta forma de Do porque está más cerca que esta. De aquí a aquí, digamos que hay más distancia musical, ¿no? La nota más aguda. En cambio, si hago esta forma de Do, está más cerca. Bueno, dependiendo de si queremos hacer una transición más suave o menos suave, por lo que sea, pues tenemos estas dos opciones. Mi séptima o este Mi séptima. Después del Mi séptima, La séptima. En la partitura yo os he puesto en todos los casos los acordes de la manera más básica, más común. Este Do Max 7. Este Mi séptima, este La séptima. Sin embargo, este La séptima tan grande muchas veces no es habitual en este tipo de, en este estilo. Aquí yo lo que hago es cortar el acorde, es decir, cojo. Voy a tocar las mismas notas, pero voy a quitar repeticiones. La primera cuerda no la voy a tocar. Yo lo que utilizo mucho es esta disposición. Estas tres notas están dentro del acorde La séptima. Y a veces también añado esta nota de aquí, la tercera mayor del acorde. Es decir, trastes 5, 4, 5, 6.
Aquí tengo un la séptima. Tengo tónica, tercera mayor, séptima menor y la tercera mayor. Es decir, que las cuatro notas de la cuatriada están ahí. Simplemente es una disposición que abarca menos espectro musical, no es tan chillona como esta otra. Y es más fácil de controlar los acentos. Bueno, es bastante habitual dentro del gypsy jazz esta forma. En la interpretación, es decir, el vídeo que he hecho tocando esta canción de principio a fin, observaréis que hago, no sé si lo habéis notado, pero hago esto. Primero hago la séptima y luego meto esta nota, la tercera mayor, y dejo de tocar la sexta cuerda. ¿Qué gano con esto? Una aproximación al siguiente acorde, que es un re menor séptima. Os lo dejo como posibilidad. Después de la séptima, re menor séptima. Estos serían los primeros ocho compases. Digamos que es la mitad de la parte A. Segunda mitad de la parte A, volvemos al mi séptima y aquí nos vamos a un la menor séptima, el acorde que hemos puesto antes de ejemplo. Y para acabar tendremos un re séptima que se hace menor séptima para iniciar el 2-5-1 de do. Es decir, re menor séptima, sol séptima, do max 7. Este re séptima, yo en el vídeo he tocado este otro. Es un re séptima al que le añado la novena, una tensión. Como vengo del la menor séptima, simplemente mantengo. El mantener ciertas voces entre dos acordes distintos ayuda a que pasar de una a otra sea un poquito más suave en la transición, siempre que queramos hacer eso. La menor séptima, re novena o re séptima, y para acabar el 2-5. Re menor séptima, sol dominante y do max 7. En este 2-5 de nuevo yo he hecho otra digitación. Este re menor séptima, que es equivalente totalmente a este. Luego un sol 7 con la 13. Esta forma invita a mover esa voz. Y para acabar, do sexta novena. En vez de un do max 7, pues otro acorde de do mayor, do, tercera mayor, sexta y novena. Perdón. Son diferentes posibilidades. En el fondo, si hacéis simplemente entre comillas, los acordes de la partitura, la canción va a sonar perfectamente. Cuando tengáis un poquito más de vocabulario, un poquito más de conocimiento, pues es muy, muy común esto, ir cambiando un poquito los acordes, o más que cambiando, adornarlos de otra manera. En el fondo, los acordes siguen siendo exactamente los mismos. Con esto terminamos la parte A. La parte B, la primera mitad de la parte B, es exactamente igual que la primera mitad de la parte A. Los cambios vienen, por tanto, en la segunda mitad. Segunda mitad de la parte B, mi séptima. Vamos a la séptima. Después de este la séptima, vendría otra vez el re menor séptima. Aquí tengo otro adorno, bastante clásico, que es una especie de... No es inversión del acorde, pero bueno, es un disminuido séptimo. En el vídeo he hecho la y luego do sostenido, disminuido séptimo. Esto viene de la relación que hay entre los acordes dominantes y el acorde dominante con la novena menor. Cuando añadimos esta tensión, ya lo explicaremos esto en otro vídeo con más calma, pero cuando añadimos esta tensión tenemos dentro de nuestro acorde un disminuido séptimo. A este dominante le añado la novena menor y aquí tengo escondido un disminuido séptima. El disminuido séptima lo puedo hacer, es un acorde bastante curioso, es simétrico, tiene muchas características que miraremos detenidamente en otro vídeo, pero yo utilizo esa característica para moverme hacia, de nuevo otra vez hacia el re, la, do sostenido, re. O sea que desde este do sostenido yo inicio un disminuido séptima. A partir de aquí viene el gran cambio respecto a la parte A. Después del re menor séptima, fa max 7, o fa mayor si queréis, fa
fa menor séptima o fa menor y luego do max 7. El do max 7, en vez de venir hasta aquí, como estoy en esta zona del mástil, lo hago aquí, desde el traste 8 de la sexta cuerda. Por eso siempre es bueno tener varias opciones para el mismo acorde, porque depende de donde nos coja de la guitarra, pues tocaremos uno desde la sexta cuerda, desde la quinta o desde la cuarta. Fa max 7, fa menor séptima, do max 7. Observad, como inciso, cómo las voces nos invitan a llegar a ese do. Tengo fa max 7, es decir, fa mayor, lo hago menor, y de aquí me voy al do max 7, es decir, aquí tengo la tercera mayor de fa, la tercera menor, y sigo descendiendo hasta la quinta de do. De aquí, la séptima y el final, el 2-5-1, clásico en el jazz, que aparece en todos sitios. Re menor séptima, sol séptima y do max 7. Y último compás, otra vez un 2-5, más apretadito. Re menor séptima, sol séptima con la 13 quizás, y do sexta novena, do max 7, do sexta... Bueno, hay varias posibilidades. Con esto tendríamos cubiertos todos los acordes del All of Me. Vamos a ver la parte A entera como ejemplo de esta forma básica de acompañar con Gypsy Jazz. Voy a intentar tocar solamente tiempos 1, 2, 3, 4. Voy a intentar que no se me escape ningún contratiempo para ver cómo suena esto a una velocidad más o menos media. El Gypsy Jazz normalmente va bastante rapidito. Voy a tocarlo algo más lento de la introducción de este vídeo, que si no recuerdo mal está a 210 pulsaciones por minuto. Vamos allá. 1, 2, 1, 2, 3, y... intentado, pero se me ha escapado una vez, en el último 2-5-1. La velocidad no era muy alta, quizás habéis observado que he tocado casi todas las cuerdas, casi siempre. No es obligatorio ni tocarlas siempre ni no tocarlas nunca, pero es un tiempo bastante fácil de llevar, no es rápido, no nos exige un control extremo de la dinámica, es decir, tenemos bastante margen. Si lo toco un poquito más rápido, y luego lo comparamos con lo que acabo de tocar ahora, observaréis que en los tiempos 1 y 3 son mucho más cortos y en cuerdas más graves, directamente en cuerdas más graves. Recorre muy poquito la púa. ¿Qué quiero decir con esto? Tiempos más o menos lentos o llevables. Tanto los tiempos 1 y 3 como 2 y 4 son movimientos un poquito anchos, es decir, que abarcan o todas o casi todas las cuerdas. A la que empieza a subir la velocidad, se transforma prácticamente en lo que estoy haciendo ahora, es decir, sexta, quinta cuerda, como mucho, y el resto de cuerdas. Vamos con un segundo ejemplo un poquito más rápido. 1, 2, 1, 2, 3, y... Aquí, si observáis la mano derecha de esta parte y la parte anterior del vídeo, veréis que en los tiempos 1 y 3 ahora el recorrido es muy cortito. Ya no tenemos tanto margen, aquí la dinámica hay que llevarla con un poquito más de cuidado y eso nos obliga a, normalmente, hacer gestos un poquito más cortos. Dicho esto, por último, vamos a incorporar ahora de manera un poquito más natural esos contratiempos, ese 4,5 antes de cambiar. Un primer ejercicio que podéis hacerlo en cada cambio de acorde, simplemente. En la parte A tiene dos compases para cada acorde. Por tanto, si cada vez que cambiamos de acorde hacemos este adorno, no va a quedar demasiado cargado. Es decir, algo de este tipo. Cambio. Thank you.
esto acabamos la introducción al ritmo Gypsy Jazz. Espero que os haya gustado y si no estáis muy habituados a este estilo, os recomiendo muchísimo que investiguéis, que veáis guitarristas, otras canciones y que lo practiquéis. Porque, vuelvo a decir, además de ser un estilo muy divertido de tocar, es una gran herramienta para mejorar nuestro ritmo, cosa indispensable para cualquier músico. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!